Mi nombre es Alejandro Silva, soy guitarrista del grupo Power Cuarteto. Estoy acá en Temuco. Yo partí tocando guitarra eléctrica a la edad de 15 años, con lo cual llevo ya algo así como 25 años tocando guitarra. Porque la música es algo que uno lo hace como por satisfacer sus propias necesidades, por sacar un poco esa inquietud que uno tiene internamente de hacer música. Esa calentura, le digo yo, de como tener un output musical. Me vi influenciado más que nada en un principio por los grupos, qué sé yo, glameros, así como Kiss, como Queen, en un principio Van Halen, mucho. Y me empecé a perfilar lentamente hacia la guitarra, escuchando gente como Steve Vai, Satriani, Yngwie Malmsteen, Jason Becker, Marty Friedman. Así que sí, básicamente siempre quise dedicarme a la guitarra, pero nunca pensé que me iba a ir bien, nunca, de hecho nadie pensó que me iba a ir bien, por eso que también me costó tanto dedicarme, ¿cachai? Porque cuesta que la gente crea que uno tiene una condición especial para algo artístico. Es como más, es poco común. Sin querer decir con eso que siento que tengo una gran condición ni nada, sino que yo creo que soy trabajador, digamos. Creo que una cosa más de esfuerzo que de talento, probablemente. We'll be right back.
Bueno, yo siempre quise tocar guitarra. Siempre quise dedicarme a la música. Desde que era muy chico tenía veía a los tipos tocar y sentía que yo quería ser ellos, en el fondo. Pero siendo la vida como es, en el fondo, me costó convencerme de que tenía algo que decir, en el fondo. ¿Por qué? Porque pasan muchas cosas que a uno lo hacen como desanimarse en esto de la música. Hay que tener mucha convicción. Porque no es un camino fácil, el dedicarse al arte en general no es realmente un camino fácil. Hay que tener mucha dedicación. Entonces, sinceramente, no, en un principio uno piensa cosas, pero a medida que va trabajando en esto se va dando cuenta que todo cuesta y que llegar a ser bueno finalmente te cuesta la vida. Es decir, uno tiene que dedicarse full a lo que quiere. A mí me pasó lo que le ha pasado a mucha gente, que de repente no tenía el material humano para hacer un grupo, que es el sueño de todos, o sea, tener una banda que sean tus amigos y que los compadres sean talentosos y que todo lo que hacen les salga bien y ser famoso, qué sé yo, ese es el sueño de todos. Pero es difícil porque encontrar, por ejemplo, en el grupo un formato cuarteto, cuatro personas que tengan la misma visión y que tengan un talento similar y que tengan la misma dedicación y las mismas ganas de hacer eso es súper difícil. Yo, lamentablemente, nunca pude encontrar ese equipo mío. Todos los grupos que tuve se me desarmaron de una forma u otra. Y finalmente opté por decir, ya, ok, voy a hacer la cuestión yo solo. ¿Y qué significaba eso? ¿Ya canto o no canto? No canto, ya. Entonces, guitarra. Aparte que también, justo en ese tiempo, empecé a escuchar a Steve Vai, Wim Malsing, que, si bien es cierto, no hacen solamente música instrumental, también es verdad que tienen obras completas que solamente es guitarra y batería y bajo, qué sé yo. Entonces eso me estimuló mucho para tratar de, para creer que yo podía hacer un disco entero solamente tocando y sin que hubiese un vocalista.
obviamente fue una apuesta, o sea, no es que yo haya pensado que yo simplemente dije, lo voy a hacer y voy a ver qué pasa. Y si no pasa nada, no pasa nada, pero tengo que hacerlo. Sentí que tenía que hacer un disco que era mío. Entonces, el primer disco, y después monté una banda para tocarlo en vivo, y el disco resultó ser del gusto de muchas personas. O sea, mucha gente enganchó con esto de que no haya vocalista, no importa. Igual es rock, igual es metal, qué sé yo, igual tachora la guitarra. Y como que yo siento que hoy en día hay como un movimiento, como que hay muchos guitarristas solistas que están sacando sus discos y me enorgullece, como decía antes, ser parte de eso. O sea, el proceso creativo, la verdad, para mí es un torbellino de emociones. Siempre llego a soluciones de formas distintas. Básicamente yo cuando trabajo, generalmente parto de la improvisación. Es decir, no tengo una idea como concisa a priori, sino que simplemente agarro la guitarra y veo qué tengo ganas de hacer cuando tengo los dedos puestos sobre las cuerdas. Y generalmente me sale mucho más fácil para mí improvisar bases, o sea, hacer los riffs, la parte del metal, toda la cosa que es como con acordes, en el fondo más armónica, que es suave en el metal, eso digamos no es tan armónico, pero... Lo que sí, así como un consejo, yo creo que es importante entender que el proceso creativo es un trabajo. No es que tú tengas una musa, inspiración y de repente te llega la canción completa y como que listo, se acabó, está el disco ahí. Sino que de verdad uno tiene que pasar por el proceso de autocensura en el fondo mucho. Es decir, uno quiere hacer cosas pero de repente no sabe si es que están a la altura de lo que uno cree que están, digamos. Entonces, generalmente el componer se trata más de reconocer con objetividad si es que la parte sirve y dónde, en qué parte del tema sirve. Hay que decirlo, no hay una industria, esa es la verdad. O sea, antiguamente si tú no tenías las lucas, no tenías, qué sé yo, un sello, no tenías un grupo de gente que te apoyara, sobre todo con lucas, sobre todo con plata, tú no podías grabar un disco. Hoy en día, afortunadamente, tú con la P de presupuesto, prácticamente un PC y una guitarra, podías hacer un disco en la casa. Entonces, eso ha ayudado mucho que la cosa se diversifique. Aparte está Internet, que es un medio que es, entre comillas, no censurado, digamos, que no está polarizado hacia ningún estilo, sino que simplemente existe todo lo que tú quieres está. Entonces, eso ha ayudado mucho. Pero, sinceramente, ¿qué faltaría? En el caso del rock, Walter Giardino, por ejemplo, Rata Blanca, conversando conmigo, me decía, a mí me gustaría, me decía él, que así como para el pop existe una maquinaria que agarra artistas y los transforma en famosos así en todo el mundo y que se vendan sus discos en todas partes, hubiese lo mismo para el rock. Y aquí en Chile es, lamentablemente, es muy marcado eso, porque como es un público pequeño, como somos muy poquitos, somos prácticamente una tribu así, hasta los genes son todos iguales, que cuesta mucho de repente abrir a la gente acá a que consuma música nacional. Pregúntense ustedes mismos, ¿cuántos discos de música nacional han comprado en su vida comparado con música extranjera? Todo el mundo puede decir que sabéis que los chilenos, los grupos chilenos no me gustan tanto, ¿sabéis? Que son, claro, porque obviamente están empezando, o sea, lo que tú estás escuchando, la música europea, música gringa, en el fondo lleva décadas haciéndose. O sea, si tú vas a Los Ángeles hay un ambiente musical gigantesco. Entonces, si tú tratas de competir, o sea, tratas de comparar lo que está pasando acá, que es una cosa súper incipiente, que está recién empezando, como quien dice, en pañales, con un apoyo así súper poco masivo de las personas, comparado con lo que pasa, qué sé yo, como les digo, en Los Ángeles, qué sé yo, en Londres, que está de onda, donde realmente, o qué sé yo, en Suecia, donde se mueve mucho el rock, no podéis compararlo así tan directamente. Tenéis que tomar en cuenta que aquí la persona probablemente, en vez de tener, no sé, pues, $100,000 para hacer un disco, tiene probablemente ni siquiera $500, ¿cachai? Y de hecho probablemente menos, ¿cachai? Entonces hay que tomar eso en consideración y quedarse con el contenido, con lo que sí es bueno. Y hay grupos buenos, y hay talento como en todas partes. We'll be right back.
Yo creo que tú mismo lo dijiste. Primero que nada, pensar en esto como que uno es parte de algo, no como que uno es algo por sí solo. Esto es un medio, es un ambiente. Y en ese ambiente uno tiene que tomar su papel y hacer lo suyo. Es muy típico el chileno, este compadre le está yendo bien y tú envidiar eso y como tener una mala onda. Esa cuestión yo a lo largo de toda mi carrera he tratado de evitarla porque encuentro que se supone que estamos en el mismo arco, pero tener mala onda entre nosotros es lo peor. O sea, tener buena onda con tus compañeros de trabajo en el fondo en esta cuestión es la mejor idea. Entonces la envidia no, sino el ayudarse sí. Yo creo que el mejor consejo es tratar de decir algo a través de lo que uno sabe hacer. Hay gente que se queda un poco pegada, encuentro yo, en solamente hacer música de otros, ¿cachai? Y se hacen especialistas en eso y eso puede ser muy comercial y a la gente le gusta, pero eso yo encuentro que no aporta tanto al medio. Pero creo que lo importante es concentrarse en tratar de decir algo tuyo. Y créanme que lo más difícil es tener un grupo de música original, porque cuando uno empieza no tiene nada de público, nada, así es cero. En cambio uno hace covers, qué sé yo, de cualquier banda que ya viene con su... y ya tiene algo de público por el hecho de que la banda se conoce. Entonces uno dice, voy a ir al pub porque toca tal grupo que hace cover de no sé quién. Ya hay gente, pero va a tocar también esta banda y los compadres escuchan todos los temas y con suerte aplauden, a veces ni los entienden. Entonces atreverse a hacer eso yo creo que es el primer paso. Hay que aprovechar lo que hay, pero no hay mucho. Y yo creo que al final se trata de esto, se trata de que si es que hay público, las cosas suceden. Si la gente apoya la música nacional, quizás no comprando el disco, pero siguiendo los conciertos. Si hay un grupo que tú decís, mira, es que este grupo no me gusta tanto, tal vez el disco no suena tan bien, ¿cachai? Pero tiene un tema que me gusta, anda a verlo en vivo. Si, igual eso es lo que genera que la persona que está tocando se pueda dedicar cada vez más a tocar. Y mientras más se dedica a tocar, mejor va a ser. Y si gana plata, se va a comprar mejores instrumentos. Y si se tiene mejor instrumento, va a ganar mejor disco y así. Entonces, es una cosa de que nosotros mismos, como público, tenemos que apoyar más. Y eso es lo que yo creo que es más grave, que más allá de las radios, la televisión, que donde el rock prácticamente no existe, ¿no es cierto? Es la misma gente la que tiene que apoyar al músico chileno. Somos nosotros mismos. Piensen en el caso de los argentinos, ¿no? Los argentinos, se apoyan, de hecho en Argentina es el único lugar en donde yo he ido donde no vendí ni un solo disco. Compadre, no compro en chileno, no chileno, no. O sea, toca y sube bien, compadre, pero no me interesa. Él compra argentino, y hay un guitarrista allá y otro, y a ellos sí los apoyan. Eso es lo que nos falta a nosotros un poquito los chilenos, o sea, dejar de estar tan abiertos a la influencia externa y empezar a concentrarnos en crear ídolos acá. Esta cuestión de quién es el mejor son tonteras, ¿cachai? O sea, cualquier persona que sepa un poco más de esto y que sea sobre todo músico profesional, que se dedique a tocar, se va a dar cuenta que todos los compadres que se dedican profesionalmente a esto son buenos en lo que hacen, porque son profesionales. Entonces, en el fondo, hablar de un mejor es ridículo, ¿cachai? Entonces, de repente yo escucho ese comentario y yo creo que lo que la gente quiere decirte es que tú eres como el más connotado. ¿Y qué significa eso? Que en el fondo llevas una trayectoria un poco más larga, has sacado más discos, has tocado más frente a público, entonces la gente te conoce más. Pero de repente, como dice mi hermano, dentro de ciertos bizarros círculos, uno puede llegar a ser una celebridad. Pero dentro de un ámbito muy pequeño, que es el ámbito de los músicos y en particular de los guitarristas. Entonces cuando hablan de eso, yo creo que lo que se refieren es que me conocen, eso es todo. Y lo segundo, tienen que creer en que hay un aporte en el hecho que hagan cosas. Tienen que creer en eso, porque mucha gente de repente se desmotiva por la falta de respuesta, pero la falta de respuesta en este caso es una cosa de que no hay suficiente gente. Entonces, eso tiene que venir por cuenta de esta cofradía de músicos. O sea, yo no encuentro nada de malo en que tú vayas a una tocata y encuentres el 50% del público músico. Yo no encuentro malo, encuentro que está bien. Ojalá que fuese más gente que viene externa y que también tuviese una opinión. Pero los músicos somos los primeros que tenemos que estar ahí, no porque tú toques no vas a ir a ver a nadie, sino que tú tenés que apoyar. Yo, por ejemplo, cuando voy a conciertos, usualmente puedo ir gratis, ¿cachai? O sea, porque son amigos, alumnos, qué sé yo. Yo nunca ocupo ese, yo siempre pago, ¿cachai? Porque siento que es tan barato
ver música, tres grupos en vivo por 2 lucas, más una chela así, 2.500, ¿no? Así ya es como, es un regalo, ¿cachai? Onda, ver el trabajo de 3 bandas que están en el escenario, aunque sean principiantes, ¿cachai? No importa. Pero hay un trabajo detrás, y ese trabajo se valora, y por tan poca plata, es ridículo, o sea, yo voy a una disco y me sale el doble.
Gracias, cabros. Se pasaron. Muchísimas gracias.